Los reporteritos CNC nos dimos a la tarea de visitar el departamento de Caldas. Desde Belalcázar, Caldas, le mostramos este especial. Los reporteritos CNC, hablamos con el alcalde de este municipio. Señor alcalde, muy buenos días. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Rogelio de Jesús Pineda Jaramillo. ¿Quién es el alcalde de Belalcázar? En este momento, a partir del año 2012, estoy ejerciendo como alcalde y representante legal del municipio de Belalcázar, Caldas. ¿Qué ha hecho la alcaldía por los niños de Belalcázar? En este momento tengo que decirlo que hemos trabajado fuertemente por el tema de la niñez. Tengo que decir que en diferentes puntos de vista. Primero, contratamos a una empresa de la ciudad de Manizales con el fin de que trabajara el tema del matoneo en las distintas instituciones educativas. Es un trabajo que se realizó el año inmediatamente anterior y que obtuvo muy buenos resultados. También en este momento estamos adelantando un proceso con una fundación del municipio de Chinchiná, en la cual se está trabajando con el tema de la prevención de la agresión sexual hacia los niños. Y también estamos trabajando en el tema cultural. De hecho, el año pasado tuvimos, después de mitad de año, un programa que se llamaba Mi Pueblo Canta Junior. Eso es fomentando los valores artísticos en todos los niños de Belalcázar. ¿Cómo está la seguridad del municipio? Afortunadamente, me ampliaron el pie de fuerza policial y en la actualidad contamos con 13 unidades policiales. La verdad es que Belalcázar ha sido un municipio que, después de que pasó el tema de la violencia de los partidos políticos, después de los años 50, ya en este momento, pues la verdad hay que decirlo, contamos con un municipio muy pacífico, donde aquí hay una buena convivencia ciudadana y no faltan los problemas menores, pero la verdad es que en temas de orden público estamos muy bien. Alcalde, ¿usted se siente orgulloso de tener el Cristo más alto del mundo? Le agradezco por esa pregunta. Le cuento que yo he sido un convencido de que uno tiene que mostrarle al resto del departamento, a Colombia y a nivel internacional, lo que a nosotros realmente nos representa. Y de verdad que me siento muy orgulloso porque, primeramente, pues yo soy una persona de mucha fe, yo soy una persona católica, practicante, y por ese mero hecho, pues, hay que decir que Belalcázar es un municipio privilegiado y hay que agradecerle enormemente al gestor de esta obra, que en su momento fue un sacerdote, era el párroco de acá de la iglesia de la Inmaculada Concepción, se llamaba Antonio José Valencia. A él hay que agradecerle enormemente porque fue el que dio la idea de hacer un Cristo con los brazos abiertos, pidiendo por la paz, no solamente de la jurisdicción, sino de todo el país. Háblenos sobre el municipio de Belalcázar. El municipio de Belalcázar, según el reporte del DANE, tenemos 11.500 habitantes al día de hoy. Es un municipio donde la población mayoritariamente es muy joven. Aquí tenemos 32 veredas, en las cuales hay una población de aproximadamente unos 6.500 habitantes. Y aquí en la cabecera urbana tenemos más o menos unos 5.000 habitantes. También contamos con la presencia en la vereda del Águila de un resguardo que se llama el resguardo indígena Totumal, que pertenece a la familia Embera Chamí. Belalcázar se distingue en el orden departamental por estar enclavado en un ramal de la cordillera occidental. Precisamente aquí en Belalcázar nace el departamento de Caldas por la parte sur. Y Belalcázar está en un sitio privilegiado, pues ustedes lo pueden ver por el tema de la panorámica. Si ustedes tienen la oportunidad de estar en el Monumento a Cristo Rey, si el clima está despejado,
pueden mirar ustedes cómo de ahí se pueden avizorar 12 municipios de 5 departamentos. Por algo nos llaman el balcón del paisaje. ¿Cómo ve el desarrollo de la salud en este municipio? Pues la verdad es que el tema de salud es un tema estructural. Aquí hemos estado adelantando las gestiones pertinentes en el orden departamental y nacional con el fin de traer más recursos y para poder darle un cubrimiento al 100% de la población en cuanto al tema de la carnetización. En este momento tenemos aproximadamente por ahí 200 personas que no tienen un carnet de salud, pero el problema no radica exactamente en la administración municipal, sino que es una población flotante. Son personas que vienen de pronto a recolectar aquí café o personas que vienen en temporada alta y entonces debido a eso no tienen el carnet en sus manos. Pero la verdad es que el cubrimiento universal en carnetización estamos muy bien, estamos en un 98.5%. El tema de salud, de la prestación de servicio como tal, contamos con una S, una empresa social del Estado que es Hospital San José. Hay que decirlo que en tema de camas hay una buena dotación, tienes 6 médicos atendiendo ahí a toda la población y el tema ya de atención, en primer nivel pues está asegurada. La dificultad más grande es cuando hay que hacer una remisión para otra ciudad para buscar un segundo, tercer o hasta cuarto nivel de atención. ¿Y el deporte del municipio? El deporte, Belalcázar es un municipio que le gusta mucho, sobre todo a la juventud, el tema de la práctica de fútbol. Tenemos un estadio que también a partir del año inmediatamente anterior me dio la tarea de contratar a una persona para hacerle mantenimiento rutinario. Y precisamente el día de mañana vienen a hacer un mantenimiento porque el próximo lunes tenemos un encuentro con el municipio de Florida Valle. Cuando yo llegué encontré los escenarios deportivos muy descuidados. Afortunadamente ahorita hemos contado con unos recursos, también con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes del departamento y también, pues hay que decirlo, con el apoyo tema de dos monitores. Además, yo me di la tarea no solamente de promocionar el fútbol, que es el deporte base, sino que también aquí estamos apoyando la conformación de asociaciones de básquetbol, de voleibol y el año pasado conformamos un club de patinaje. De esa manera estamos apoyando el deporte. ¿Por qué Belalcázar se caracteriza por el Cristo? Belalcázar, como les decía ahorita, el padre Antonio José Valencia en esa época, en el año 1948, en esa época había mucha violencia en el país y en el momento que se dio la idea de construir una imagen aquí en honor a Dios para pedir por la paz, él tuvo la oportunidad de escoger entre tres municipios, entre Santuario Risaralda, Filandia Quindío y Belalcázar Caldas. Y a pesar de el padre Antonio José Valencia ser una persona oriunda de el Quindío, pues digo yo que de pronto vio mucha unidad en la población de Belalcázar y muchos deseos de trabajar por ello. Entonces, por eso Belalcázar se caracteriza por el Monumento a Cristo Rey, porque gracias a esa visión del padre Antonio José Valencia, tuvimos la grande fortuna de contar con una obra tan majestuosa y que le da prácticamente el reconocimiento a Belalcázar en el ámbito departamental y nacional. ¿Usted cree que el presidente Santos apoya al departamento? Pues la verdad es que el presidente Santos ha venido continuando con una política que ha venido plasmada desde los gobiernos anteriores en cuanto al apoyo en el tema social. Yo veo que en este momento, en los distintos temas del sector social, se ha habido un gran acompañamiento por parte del gobierno nacional. ¿Cree que el gobernador los ha apoyado a ustedes aquí en la alcaldía y al municipio? El gobernador,
La verdad es que nosotros hemos adelantado un trabajo muy articulado entre el municipio y la gobernación de Caldas. Y hay que decirlo, de verdad que nos hemos sentido muy, muy acompañados por el señor gobernador. El doctor Julián Gutiérrez ha sido una persona que desde el momento en que asumió las funciones como gobernador, ese ha sido el interés que ha mostrado desde el primer momento. De hecho, tengo que decirlo, que yo el año pasado tuve la oportunidad de contar con la presencia del doctor Sergio Díaz Granados acá en el municipio, en su momento ministro de Comercio Exterior. Y el señor gobernador fue el que se dio la tarea de traerlo a Belalcázar con el fin de promocionar, ojalá en un futuro no muy lejano, la construcción de un cable aéreo que interconecte los municipios de Belalcázar, Viterbo y San José. Esto con el fin de impulsar el tema turístico. ¿Cómo es el futuro de Belalcázar? Pues yo soy una persona muy de mucha fe y muy optimista. Y yo sé que en 4 años no se van a suplir todas las necesidades de la población, las necesidades básicas insatisfechas. Pero yo soy una persona que creo que en 10 años Belalcázar debe estar ya proyectado ya como un destino turístico a nivel regional, y hacia eso le estamos apuntando. De hecho, hemos tenido reuniones con los otros alcaldes de la subregión y le estamos trabajando de manera muy armonizada e inyectándole todo el ánimo, el interés y también consiguiendo recursos para hacer de esta región una región muy llamativa en el tema agroturístico. ¿Cómo va el desarrollo económico en este municipio? Qué buena pregunta. Hay que decir que Belalcázar se ha caracterizado por ser un municipio eminentemente agropecuario, pero ahorita estamos desde la Secretaría de Desarrollo Económico promocionando el tema de favorecer no solamente la caficultura, sino otros sectores. De hecho, ya en este momento tenemos 2 alianzas productivas ya muy bien constituidas, una alianza de plataneros y la otra es la alianza de cacaoteros. Tengo que decirlo que el pasado lunes, en 126 años de vida institucional, es la primera vez que se tiene la oportunidad de contar con la presencia de un embajador. Yo tengo que decirlo con satisfacción, el pasado lunes tuve aquí la presencia del embajador alemán en Colombia, entregándonos una maquinaria para promocionar un proyecto agroindustrial con la Asociación de Cacaoteros. Y además de ello, estamos trabajándole a 8 sectores más, como son de los horticultores, el tema de los fruticultores, estamos volviendo a reactivar el tema de los piscicultores. Ya en este momento conformamos la Asociación de Piscicultores y además yo presenté un proyecto en el Departamento para la Prosperidad Social con el fin de reactivar un bien que en este momento está inactivo, que era donde funcionaba la central de sacrificio de Belalcázar. Precisamente en unos 15 días vamos a tener la visita del Departamento para la Prosperidad Social con el fin de reactivar este activo y darlo para que una asociación de plataneros tenga la posibilidad de, con maquinaria, darle un valor agregado al plátano como tal y entonces emplear así a 100 mujeres cabeza de hogar. De esa manera estamos apuntándole a la generación de empleo. Además, ayer tuvimos la visita de la empresa o la entidad que se ganó la construcción de 39 viviendas. A través del Banco Agrario. Después de Semana Santa van a estar aquí construyendo 39 soluciones de vivienda para personas del campo. De esa manera estamos apuntándole a la generación de empleo. Háblenos sobre las escuelas y colegios del municipio. Escuelas y colegios. Precisamente en estos momentos estamos mejorando 9 escuelas del sector rural. Contamos con 27 escuelas rurales y 4 establecimientos urbanos. La población que se matriculó para este año fueron 2.267 alumnos. Y estamos apuntándole
con la entrega de paquete escolar, con el tema de las capacitaciones en prevención de la drogadicción, en tema de la prevención de intentos de suicidio y en tema de el matoneo. Estamos apuntándole a esto con el fin de que los muchachos no deserten de las aulas educativas. Claro que sí, la verdad es que yo soy una persona muy comprometida con el trabajo social y tengo que decirlo que el eslogan nuestro prácticamente reúne todo lo que es Rogelio Pineda Jaramillo en Belalcázar. El eslogan de nosotros es una alcaldía humana, participativa y con sentimiento social, y yo sé que con el concurso del gobierno nacional y del gobierno departamental hemos traído unos recursos para acá que han sido muy significativos y que en última lo que hacen es mejorar las condiciones de vida de las personas que en este momento son más vulnerables. Y todavía me faltan cerca de 2 años y sé que en estos 20 meses que nos faltan aproximadamente vamos a generar muchos más espacios y sobre todo a traer más recursos para hacer la vida de los belalcazaritas mucho más agradable, más llevadera y para que puedan vivir más dignamente. Muchas gracias por recibir a los reporteritos ANC en el municipio de Belalcázar. No, la verdad es que para mí es un motivo de orgullo que ustedes, unos niños tan pequeños, unas niñas tan pequeñas, estén trabajando en este tema. Porque hay que decirlo, enfrentarse a un micrófono no es fácil. Y los felicito de todo corazón y espero que no sea la última vez que vengan a Belalcázar. Por aquí siempre vamos a tener una alcaldía de puertas abiertas para todos ustedes y también extenderle mis sinceras felicitaciones al gestor de este proyecto, al señor periodista Sigibredo, porque no todos los días se hacen estos proyectos y ojalá pues que encuentren eco en cada uno de los municipios del departamento para que el trabajo que ustedes estén realizando sea cada día mejor. A ustedes muchas gracias. La opinión de la comunidad de Belalcázar está aquí en los reporteritos CNC. Días. ¿Cuál es su nombre? Aníbal de Jesús Arenas Orozco. ¿Hace cuánto que vive aquí en Belalcázar? Toda mi vida, 60 años que tengo, yo vivo aquí en Belalcázar, siempre aquí. ¿Qué es lo que más le gusta de Belalcázar? Me gusta la gente, que es muy sencilla, me gusta todo. ¿Cómo ve la seguridad en este pueblo? Pues la seguridad, regular en toda parte, aquí donde se mueva es regular la seguridad. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la educación aquí en Belalcázar? Pues creo que bien. Creo que bien, yo no estudié sino la primaria nomás. Buenos días, ¿hace cuánto que ilustra vota? Yo, hace 4 años. ¿Qué es lo que más le gusta a este municipio? El municipio, la paz que se vive en este pueblo, y la tranquilidad, y el ambiente muy sabroso también. ¿Cómo es la seguridad en este municipio? La seguridad sí es regular. ¿Y la educación? La educación sí es buena, sí. ¿Le gusta ilustrar vota? ¿Me gusta qué? Lustrar bota. Sí, lo tuve que hacer porque yo me vi muy mal de las vistas y entonces me tocó hacerme operar. Después de operado ya la gente me busca y entonces no puedo dejar el oficio. ¿Sí? ¿Le ha ido bien? Sí, muy bien, gracias a Dios. Toda la gente es amiga mía, ¿yo? ¿Cree usted que el alcalde ha cumplido con sus funciones? Bueno, el alcalde actualmente es regular. ¿Qué le gusta del municipio de Belalcázar? No, pues muy bueno. Sí. ¿Cuál es su comida típica? El sancochito y los frijoles son la buena. ¿Cómo ve la seguridad en el municipio? Muy buena, sí. ¿Cuál es su comida preferida aparte del sancocho y los frijoles? El arrocito, nos falta el arrocito también. ¿Cuánto tiempo lleva en el municipio de Belalcázar? Yo nací en Belalcázar, Caldas, hace 40 años y desde eso vivo aquí en Belalcázar. ¿Qué opina el alcalde? El alcalde Rogelio es un buen mandatario, subió con el apoyo de toda la comunidad de Belalcázar y digamos que derrotando las fuerzas políticas de Belalcázar.
¿Cómo cree que está la seguridad en el municipio? La seguridad, bien, pero hay unos brotes de inseguridad en algunos barrios que preocupan a la comunidad. No falta la delincuencia común. ¿Cómo sabe que apoya el alcalde a los niños del municipio? A los niños, pues siempre apoya en campañas, en las escuelas, con los paquetes escolares, con todo lo que tiene que ver con la infancia y la población de cero a siempre. Yelcina, ¿usted qué cree que le hace falta a Belalcázar? No sé. ¿Qué es lo que más le gusta? Todo. ¿Usted piensa que el alcalde da un buen apoyo a los niños de Caldas? ¿El alcalde? No. ¿Por qué? Porque no. ¿Usted cómo ve la materia de deporte acá? Buena. ¿Usted qué cree que le hace falta acá al municipio? No, mami, por ahora no tengo idea. ¿Hace cuánto lleva trabajando en este...? Hace 2 años. ¿Usted cuánto lleva aquí en Belalcázar? Toda la vida. ¿Qué le gusta de Belalcázar? Ah, el panorama. Todo muy bonito. ¿Usted cree que el alcalde le está dando buen apoyo a sus hijos? ¿Mucho qué? Buen apoyo a sus hijos. Sí. Muy bueno. Buenos días. ¿Cuánto lleva usted viviendo aquí en Belalcázar? 20 años. ¿Qué es lo que más le gusta a este municipio? La tranquilidad. ¿Qué dificultades cree que debe mejorar este municipio? El hospital. ¿Por qué? Muy mala la atención. ¿Cree que el alcalde apoya a este municipio? El apoyo no hace nada, el alcalde no hace nada acá. No hace nada. No, el alcalde no hace nada. ¿Qué opina usted sobre el alcalde? No, muy malito. ¿No apoya nada? No apoya nada. Buenos días, ¿cómo se mueve el comercio aquí en Belalcázar? Buenos días, el comercio de Belalcázar en este momento se está moviendo muy suave, por lo que hay poco café. Sabe que la economía de Belalcázar nos mueve el café, el plátano y un poco el turismo, pero en este momento está suave, pero nos está yendo bien, de todas formas acá nos va bien siempre. ¿Cómo le ha ido en la venta en estos últimos días? Como te decía, está suave, pero igual se sostiene. La idea de nosotros es sostener el negocio de febrero hasta mayo, que es una temporada suave. Después de mayo viene la fiesta de la madre, vienen las vacaciones de medio año, vienen las fiestas de acá, entonces el comercio se vuelve a reactivar. ¿Eso del café les ha afectado en la venta? Sí, tiene mucho que ver el precio del café con las ventas de nosotros, porque si el campesino vende su café a buen precio, lógico que le va a quedar más platica para comprar la carnita, el pollito, para invitar a la familia a almorzar. Entonces, si el café está a buen precio, entonces más dividendos para nosotros. Nuestros reporteritos CNC dialogaron con un concejal del municipio de Belalcázar. Bienvenido a los reporteritos CNC. Muchas gracias por la invitación y a ustedes bienvenidos al Balcón del Paisaje, a Belalcázar Caldas. ¿Usted como concejal qué hace por los niños? Como concejal, ¿qué se ha hecho por los niños en esta vigencia? Se ha trabajado desde las escuelas de fútbol, de patinaje, de recreación, todo lo que tiene que ver con el deporte y con la educación, para así alejar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de la drogadicción y la prostitución. ¿Cómo funciona el Consejo Municipal? El Consejo Municipal de Belalcázar funciona y es integrado por 11 concejales y una secretaria. Son 5 concejales del partido de la U, 4 conservadores y 2 concejales liberales. ¿Cuáles son las funciones para los concejales? Las funciones de nosotros como concejales, nosotros somos servidores públicos, la palabra, como bien lo dice, servirle a una comunidad, y nuestra función principal en el consejo es aprobar o no aprobar los proyectos presentados por el señor alcalde, por la administración. Esa es nuestra función principal. ¿Cuántos colegios y escuelas hay en el municipio? Belalcázar tiene en la parte urbana un colegio de bachillerato, 3 escuelas de primaria, y en cada una de las veredas tiene escuelas de primaria, y en los centros poblados, que son 3, La Habana, El Madroño y El Águila, tiene colegios de bachillerato agrícolas. ¿Cómo se ve la materia de educación acá? Perdón. ¿Cómo se ve la educación acá? La educación en Belalcázar ha mejorado mucho. Nosotros tenemos una cobertura del 100% de nuestros niños y jóvenes. Todos van a la escuela, al colegio,
y se les da el transporte y el desayuno, el almuerzo. ¿Cómo funciona la Casa de la Cultura en el municipio de Belalcázar? La Casa de la Cultura en el municipio de Belalcázar y más en este periodo, que fue una meta del señor alcalde, promover la cultura, cultura y deporte, para así alejar a nuestros jóvenes y a nuestros niños de la drogadicción y la prostitución. Aquí en la Casa de la Cultura hay escuelas de teatro, de danza, está el grupo de estampas bíblicas, que es quienes representan la Semana Santa en vivo, la cual es un patrimonio cultural de Belalcázar y del departamento de Caldas. ¿Usted hace cuánto es concejal? Yo llevo 2 años, o sea, el periodo 2012-2014, seré concejal de Belalcázar. ¿Cuál es la comida típica de Belalcázar? En Belalcázar tenemos todas las comidas típicas, como buenos paisas, los frijoles, el sancocho, pero en especial Belalcázar es muy beneficiado por espejos de agua, y entonces aquí es la mojarra con el patacón pisado, como llamamos. ¿Ustedes acá hacen olimpiadas? Se hacen los intercambios culturales y deportivos entre las escuelas y los colegios del municipio y con municipios vecinos, que se podrían llamar unas semiolimpiadas. ¿Usted por qué es que quiso ser concejal? Porque toda la vida yo he crecido con ese sentido de pertenencia por nuestra comunidad y por ayudarle a todas las comunidades menos desfavorecidas de nuestro municipio y en especial a nuestros jóvenes y a nuestros niños, que esa fue la meta mía para ser concejal. Sacar nuestros niños y nuestros jóvenes, como se lo decía anteriormente, de la drogadicción, de la prostitución, y que ese tiempo libre lo empleen haciendo deporte y cultura. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes, mis queridos reporteritos, las gracias son para ustedes por estar acá en Belalcázar, por poner los ojos en nuestro municipio, y son bienvenidos. Las puertas del Consejo están abiertas para ustedes y nuestro municipio, como se los dije ahora, el Balcón del Paisaje, está de puertas y manos abiertas, como lo dice nuestro y nos lo muestra nuestro Cristo Rey, para todos nuestros visitantes. Permítame hacerle otra preguntita. ¿Qué deporte es más bueno para la salud del municipio de Belalcázar? Todos los deportes, todo lo que tenga que ver con deportes, bien para nuestros niños y para nuestros jóvenes. Lo que pasa es que nosotros en especial que practicamos el fútbol, pero aquí gracias a Dios tenemos una buena unidad deportiva, contamos con coliseo, con piscina, con un buen estadio, entonces aquí se practica fútbol, baloncesto, microfútbol, tenemos una muy buena escuela de patinaje, la cual se ha promovido mucho en esta administración, y eso ha sido muy bien para nuestros niños y para nuestros jóvenes. El jefe de planeación habló con nuestro reporterito Harrison sobre las obras del municipio. ¿Qué obras tiene para beneficiar a los niños de Belalcázar? Bueno, en este momento, en pro de alcanzar los objetivos del Plan de Desarrollo Municipal, el señor alcalde está impulsando obras, más que todo en el sector deportivo. Se está planteando mejorar las condiciones locativas del estadio municipal, del coliseo, además de un proyecto que se va a radicar próximamente en Coldeportes en pro de traer el gimnasio al parque, que es una idea que abandera el departamento de Risaralda, que ha dado muy buenos resultados y esperamos que sea acá en el municipio. ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, como secretaria de Planeación y Obras Públicas debo estar al tanto en varios sectores, como el sector de infraestructura, el sector vial, el sector de vivienda. Doy un acompañamiento directo al sector de educación, deporte y cultura. ¿Qué desarrollos tiene Belalcázar? En este momento, gracias a todo el tema de la ley de garantías, estamos realizando grandes gestiones en la infraestructura vial. Dentro de poco vamos a hacer más o menos aproximadamente 1 kilómetro de placas huellas, lo que va a permitir mejorar las condiciones de accesibilidad al casco urbano desde nuestras veredas. ¿Van a construir nuevas escuelas en Belalcázar? No, en este momento no tenemos una proyección para construir nuevas instalaciones. Lo que estamos haciendo es mejorar las que están actualmente, más que todo enfocando los recursos a las escuelitas que están en las veredas, que en este momento son 7, tenemos 7 escuelas. ¿Usted cómo le parece la seguridad en Belalcázar de las escuelas o colegios? Buena, ha sido buena, hemos tenido un gran acompañamiento de la Policía Nacional,
No hemos tenido en este momento incidencias en términos de robos o en términos de hurtos, ¿no? Doctor, muchísimas gracias por recibirnos. No, a ustedes, muchas gracias por visitar el municipio del Alcázar Caldas. Quedan con las puertas abiertas, con mucho gusto desde la Secretaría y desde la Alcaldía Municipal, lo que necesiten. Después de este recorrido en el municipio del Alcázar, hicimos una pausa para almorzar en el lugar donde hacen el mejor pollo asado. Don Miguel Ángel, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes por visitarnos acá en Belalcázar Caldas, les agradecemos su visita, esperamos que sigan haciendo su trabajo muy bien y como les dije, cualquier cosita que yo les pueda ayudar con mucho gusto, bienvenidos a Belalcázar siempre y espero que cada vez que vengan me visiten. Los reporteritos CNC les hemos presentado este especial desde el municipio de Belalcázar.